Módulo Régimen Competencial. Curso 3. Análisis Competencial. Expositor Alejandro Vargas Ricotoro, profesional de las áreas del derecho y la comunicación. Fue miembro del equipo proyectista de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Participó en la elaboración de diferentes normas vinculadas a la descentralización. Es un experto en temas autonómicos y de descentralización, aportando en estas áreas desde el año 2003 y ejerciendo diversas funciones en el ex viceministerio de descentralización. Publicó varios artículos sobre temas autonómicos y participó en la elaboración de cartillas sobre autonomías. Actualmente es director general de Autonomías Indígena Originaria Campesinas del Ministerio de Autonomías. En este curso vamos a tocar el análisis competencial. En todo proceso de descentralización tenemos diferentes elementos: el desarrollo de sus instituciones, la conformación de las entidades territoriales autónomas con sus órganos de gobierno, la distribución de recursos, la distribución de competencias y también tenemos la coordinación entre los diferentes gobiernos. Ahora nos vamos a referir sobre todo al análisis competencial, no a la distribución en sí misma de las competencias, sino a cómo se analiza una competencia para poder ser ejercida sin tener una afectación a la competencia de otro gobierno, sin entrar en una colisión de competencias, en un conflicto de competencias. Los elementos del análisis son plantear antecedentes sobre las competencias, el concepto mismo de las competencias, la tipología que establece nuestra Constitución de las competencias y algunos otros elementos. También vamos a mostrar un ejemplo de cómo hacer este análisis competencial. Empezando con los antecedentes, por ejemplo, las competencias son los asuntos que debe despachar el Estado. Normalmente, en nuestras anteriores constituciones, le correspondía a el órgano ejecutivo hacerse cargo de estos asuntos del Estado en su facultad ejecutiva y lo hacía todo desde el nivel central del Estado, ¿no? Las leyes también las hacían desde el nivel central del Estado sobre todos los asuntos que tenía el Estado. A partir de la reforma constitucional del 94, recién se generan gobiernos locales, gobiernos municipales, y son a estos gobiernos municipales que se les entregan competencias territoriales. Estos son los antecedentes previos a nuestra reforma constitucional. Entonces, a partir de que hay gobiernos municipales, los asuntos del Estado ya no solamente los lleva al nivel central del Estado, sino un otro nivel, en este caso los gobiernos municipales, también ejercen competencias, las denominadas competencias territoriales en esa reforma constitucional, en la anterior Constitución Política del Estado. Con nuestra nueva Constitución tenemos entonces nuevas formas del ejercicio de competencias, ¿no? También cambia un poco el concepto mismo de las competencias. Antes teníamos un concepto más en lo que es el derecho administrativo, ahora tenemos un concepto de competencias en lo que debemos entender como derecho autonómico. Pero definitivamente el concepto de competencias etimológicamente está ligado o tiene su origen en el latín competere, que significa aspirar, ir al encuentro de, competir en un evento, por ejemplo. Pero de la misma raíz deriva el verbo competer, que quiere decir incumbir, pertenecer, estar investido de autoridad para ciertos asuntos. Es en esta acepción la que nos interesa analizar el ejercicio de las competencias o el análisis de las competencias para ver cuándo una autoridad puede ejercer determinada competencia. Esa autoridad evidentemente puede ejercer esa competencia cuando está investido, cuando la Constitución Política del Estado le atribuye cierta competencia o le asigna cierta competencia, o cuando alguna de las leyes
del nivel central del Estado lo hace. No, no solamente podemos decir que las competencias están única y exclusivamente en el listado competencial de la Constitución, sino también a futuro podemos ver que pueden haber nuevas asignaciones de competencia a partir de nuevas leyes que se hagan en la Asamblea Plurinacional. ¿Cuáles son las tipologías o cuál es la tipología de las competencias establecida en la Constitución Política del Estado? En su artículo 297, la Constitución Política del Estado establece una tipología que va desde las competencias privativas a las exclusivas, a las compartidas y concurrentes. Son estos cuatro tipos básicos los que establece la Constitución Política del Estado. En el caso de las competencias privativas, la Constitución determina que son aquellas que el nivel central del Estado ejerce todas sus facultades y que estas facultades no pueden ser delegadas ni transferidas a ningún otro gobierno. Esas son las competencias privativas. Las competencias exclusivas son aquellas que el nivel central del Estado o cualquiera de los gobiernos autónomos puede ejercer todas sus facultades, pero que de estas facultades puede delegar o transferir la facultad ejecutiva y la facultad reglamentaria. Entonces, a diferencia de las privativas, estas sí pueden ser transferidas dos de sus facultades, la reglamentaria y la ejecutiva. Después tenemos las competencias concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles autonómicos ejercen simultáneamente con el nivel central del Estado las otras facultades, vale decir, la reglamentaria y la ejecutiva. Esa es la competencia concurrente. Finalmente tenemos la competencia compartida. La competencia compartida es aquella donde la facultad legislativa se divide en una legislación básica que le corresponde hacer al nivel central del Estado y en una legislación de desarrollo que le corresponde hacer a los gobiernos autónomos. Además, los gobiernos autónomos en la competencia compartida ejercen la facultad reglamentaria y ejecutiva. Resumiendo, tenemos cuatro tipos de competencias donde según cómo se ejercen las facultades llega a ser una competencia privativa si ejercen todas las facultades, exclusiva si ejercen todas las facultades pero pueden transferir o delegar, la reglamentaria y la ejecutiva, concurrente si el nivel central ejerce la facultad legislativa y simultáneamente con los gobiernos autónomos la reglamentaria y la ejecutiva, y compartida si la legislación se divide. Hay una legislación básica en el nivel central del Estado y hay una legislación de desarrollo en las autonomías y además estas ejercen las facultades reglamentaria y ejecutiva. Es importante entender algunos términos, legislar, por ejemplo, fiscalizar, reglamentar, ejecutar. Legislar es la capacidad y el acto de sancionar leyes. Yo puedo emitir leyes. Fiscalizar es la capacidad de supervisar los actos de la autoridad ejecutiva y de sus dependientes. Reglamentar es la capacidad de emitir normas concretas, particulares, individualizadas para permitir la aplicación de las leyes. Primero se saca una ley, luego se reglamenta la misma para que se pueda aplicar. Y ejecutar es operar las políticas públicas, todas aquellas determinaciones que el gobierno en el ámbito de sus competencias puede realizar, todas las actividades operativas. Esto se plasma sobre todo en los planes operativos anuales, ahí se lo programa y a partir de ahí los gobiernos empiezan a ejecutar las políticas que se han determinado en sus leyes y normas. Es importante entonces repasar un poco sobre cómo funcionan las competencias. Hablábamos de la competencia privativa como principal elemento ejercicio de todas las facultades por el nivel central del Estado.
Otros elementos que debemos tomar en cuenta para el análisis de las competencias es la reserva de ley. La reserva de ley es aquella singularidad que hay en el desarrollo de una constitución donde la redacción de la misma manda o determina que un tema debe estar en una ley, dice, de acuerdo a ley o será regulado mediante una ley. Esas son las formulaciones jurídicas que se hacen en el texto constitucional y a eso se le llama reserva de ley. La reserva de ley en nuestro país, a diferencia de la mayoría de los países, no la ejerce de manera exclusiva o para sí el nivel central del Estado, sino que el nivel central del Estado, dependiendo qué tipo de competencia decide que va a hacer, determina su ejercicio. Vamos a ver, supongamos que no hay una competencia ahorita, no existe la competencia de exploración aeroespacial, la Constitución no la ha establecido. Entonces, la Asamblea Plurinacional puede determinar mediante una ley a qué gobierno autónomo, o si va a ser el nivel central, el que ejerza esta competencia. Y puede decidir que esa competencia sea privativa, exclusiva, compartida o concurrente. Entonces... Síntesis. Los elementos de análisis competencial son plantear antecedentes sobre las competencias. Las autonomías permiten que las competencias sean asuntos de gobiernos municipales en coordinación con el nivel central. Concepto de competencias, que quiere decir estar investido de autoridad para ciertos asuntos. Tipología de competencias, pueden ser privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. Los conceptos que se tienen que recordar. Legislar, capacidad de sancionar leyes. Fiscalizar, capacidad de supervisar actos de la autoridad ejecutiva y de sus dependientes. Reglamentar, capacidad de emitir normas concretas particulares, individualizadas para permitir la aplicación de las leyes. Ejecutar, cumplir todas las políticas públicas. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Continuando con el análisis competencial, viendo nuevos elementos que es necesario comprender, estábamos hablando del uso de los términos que hace la Constitución al redactar las competencias, ¿no? Términos como sistema, como servicio, como política, como gestión, es importante darle su significado. Pero ese significado no es un dogma, es una convención, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una propuesta de significado sobre los términos de uso más común en la Constitución en la redacción de las competencias. Por ejemplo, el término de sistema se puede denominar sistema a un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. Los sistemas reciben datos, energía o materia. El sistema opera sobre esta materia o datos, ¿no? Y entrega una información, entrega un resultado. Este resultado debe satisfacer el propósito que le da sentido al sistema, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos un sistema que toma de la realidad ciertos elementos, aplica toda la operación del sistema y termina dando un resultado. El resultado debe ser satisfactorio para que el sistema sea un sistema que verdaderamente le sirva a la sociedad. Por ejemplo, el sistema de salud, ¿no? El sistema de salud, si no da un buen servicio de salud al ciudadano, pues es un sistema que no está funcionando bien y habrá que revisar todos sus elementos.
Tenemos otro término como el de política o políticas. Esto es muy utilizado también en la redacción de la Constitución, en el establecimiento sobre todo de las competencias. Y corrientemente se denomina política a las líneas de acción o directrices que se adoptan en una materia determinada, precisando los objetivos a alcanzar, el orden de despliegue de las acciones que se deben llevar hacia adelante, los recursos involucrados, la población objetivo. El diseño de las políticas suele incluir metas e indicadores de medición del cumplimiento de esta y de sus objetivos. Entonces, una política pública tiene que estar enmarcada en estos parámetros, sobre todo no puede dejar de tener sus lineamientos, unos lineamientos generales en algunos casos, otros más específicos según cada caso, o también deberá determinar el tema de los recursos, sobre todo los recursos económicos. Nuestra Constitución determina que ahora para el uso de una competencia o para el ejercicio de una competencia, la ley que asigna esa competencia debe determinar la fuente de sus recursos económicos. Entonces, hay que entender por política también este conjunto de elementos. El tema del término régimen, otro de los términos que es usado en la Constitución, aunque de forma muy breve, se denomina régimen al conjunto de principios, normas, procedimientos y organismos que rigen múltiples dimensiones que integran una materia, incluidas las normas técnicas. Entonces, el conjunto de normas que rigen una materia es a eso a lo que le denominamos régimen. De manera que un régimen abarca las dimensiones técnica, financiera, institucional y procedimental de la materia determinada, ¿no? Estos elementos son fundamentales para entender la totalidad de lo que es un régimen. También tenemos otro término que es el de servicio, ¿no? El vocablo servicio originado o mejor tratado en el campo de la economía denota la acción y efecto de servir, o lo que es lo mismo, de realizar determinadas actividades por encargo o para otras personas. El vocablo sirve también para aludir a las entidades u organizaciones dedicadas a satisfacer ciertas necesidades sociales utilizando en ese cometido importantes recursos materiales, financieros y humanos. Y finalmente, otro de los términos que es muy utilizado es el término de gestión, ¿no? En la teoría de la administración, la idea de gestión engloba las cinco funciones administrativas básicas: planeación, organización, administración de recursos humanos, dirección y control. Estas son las cinco funciones administrativas básicas que se debe entender cuando utilizamos el vocablo de gestión. Vamos a pasar a un ejemplo de cómo se debería hacer un análisis sobre una determinada competencia que da la Constitución. Un error típico es agarrar y leer simplemente la competencia y pensar que eso es lo que yo debo hacer. No es así. La competencia tiene diferentes interrelaciones con otras competencias y se ve afectada por otras competencias. Voy a hacer un ejemplo sobre para ver cómo se debería ejercer la competencia del inciso 22 de las competencias exclusivas de los departamentos, que determina la creación y administración de impuestos de carácter departamental cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales ya existentes. Entonces, eso dice la competencia número 22 que les toca a ejercer a los gobiernos departamentales, ¿no? Esta competencia lo que les está diciendo es que a partir de la nueva Constitución estos gobiernos autónomos pueden cobrar impuestos. Eso es lo que dice esta competencia, ¿no? Y si uno lee solamente esta competencia, sabiendo que es una competencia exclusiva, puede pensar o incurrir en el error de que el gobierno autónomo departamental
a partir de la promulgación de la Constitución, podía haber empezado a cobrar impuestos al ciudadano con el único requisito de que no sean impuestos que ya cobre el nivel central del Estado o lo haga los municipios. Esto en realidad no es así. De esta redacción y el simple ejercicio de las facultades del gobierno departamental, no se puede determinar que esto es así, porque hay otras competencias, como veremos ahora, que inciden en esta competencia, la condicionan y previo a su ejercicio deben cumplirse estos condicionamientos. Una de las competencias, por ejemplo, que es privativa del nivel central del Estado es la política fiscal. La política fiscal incide, la pregunta que debemos hacer es, ¿incide en la competencia de los departamentos, en esta competencia 22 de administración y creación de impuestos? Claro que sí, incide. Tal vez no de forma directa, pero sí de acuerdo a qué política fiscal se establezca en el nivel central del Estado, pues los gobiernos podrán cobrar X, Y o Z impuestos en determinadas maneras, formas y procedimientos, ¿no? Entonces sí hay una incidencia. Luego tenemos una competencia concurrente que dice que para la creación de los impuestos departamentales tiene que haber primero una regulación del nivel central del Estado. Esta es una competencia compartida. La competencia compartida número 7 en la Constitución dice: regulación para la creación y o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos. Esta regulación la hace el nivel central del Estado. Entonces, previo a que se cumpla la competencia 22, se tiene que cumplir primero la competencia 7 compartida. Hemos visto que una competencia compartida, quien legisla es el nivel central del Estado, hace la legislación básica y luego es los niveles autónomos los encargados de su ejercicio y su reglamentación. Entonces, una competencia, por más que sea exclusiva o compartida o concurrente, no depende su ejercicio única y exclusivamente de leer y aplicar de forma directa, sino el análisis implica ver, por ejemplo, que otras competencias relacionadas con esta materia la afectan o la condicionan. Hay diferentes ejemplos que podemos ver, no solo este, sino, por ejemplo, podemos ver algunas redacciones que dice la competencia exclusiva de los gobiernos municipales se debe a ejercer de acuerdo a las disposiciones de la política nacional. Eso, por ejemplo, ocurre en la competencia de comercio exterior, ¿no? Les han dado competencias a los gobiernos autónomos sobre comercio exterior. Sin embargo, les condiciona a que esta debe llevarse en el marco de la política exterior del Estado. Esos son los ejemplos más significativos que podemos dar, ¿no? Podemos también ver que el análisis tiene que referirse muchas veces a ver cómo los derechos que están establecidos en la Constitución van condicionando también el ejercicio de las competencias, ¿no? Entonces hay que hacer mirar también cómo están los derechos con respecto a la materia, por ejemplo, en educación, en salud, en género, en los usos de los servicios. En muchas materias hay que revisar primero el capítulo de derechos para ver cómo estos también están condicionando al ejercicio de la competencia. Otro análisis, otra variable que uno tiene que utilizar es la parte económica financiera, la parte cuarta de la Constitución. En todo lo económico financiero también hay ciertos condicionamientos para el ejercicio de las competencias de los gobiernos autónomos y también del nivel central del Estado. Es importante entonces no solamente leer el articulito o el inciso que determina una competencia, sino hacer este análisis de ver la materia en sí a la que se refiere y cómo la Constitución Política ha ido asignando esta
competencia, hay partes de la competencia, la política se la ha dado al nivel central, el servicio se lo ha dado a las autonomías y así sucesivamente, según cada materia ha ido dividiendo las mismas materias, asignándolas como competencias a cada uno de los niveles territoriales que tenemos o a cada uno de los gobiernos que ahora tenemos. Se ha complejizado mucho el ejercicio de estas competencias. No es algo fácil. Cada norma que sale desde el nivel central del Estado nos está dando nuevos alcances del ejercicio de cada una de las competencias. En algunos casos todavía no estamos comprendiendo este nuevo régimen autonómico sobre el cual tenemos que ejercer nuestras competencias. Nuestros asambleístas plurinacionales están emitiendo todavía algunas normas que son, por ejemplo, más competencia de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, temas de postas de salud o caminos vecinales. Ya no, las leyes ya no las tiene que hacer el nivel central del Estado, las tiene que hacer los gobiernos autónomos. Y al revés, también los gobiernos autónomos deben comprender que cuando la Constitución le asigna una competencia al nivel central del Estado de forma privativa, exclusiva, compartida, concurrente, la legislación la tiene que hacer el nivel central del Estado. Hasta aquí entonces llegamos a ver este análisis competencial, así lo hemos denominado, cómo podemos analizar una competencia para hacer un buen ejercicio de la misma. Conceptos para recordar. Reserva de ley. Implica el ejercicio de competencias de exclusividad nacional, salvo en el caso de las competencias exclusivas no mencionadas de una entidad territorial autónoma, donde corresponderá su respectiva legislación. Sistemas, conjunto de partes, elementos relacionados para lograr un objetivo. Políticas, líneas de acción o directrices en una materia determinada. Recursos involucrados, incluye metas e indicadores. Régimen, conjunto de normas que integran una materia, abarca las dimensiones técnica, financiera, procedimental e institucional. Servicio, realizar determinadas actividades para otras personas. Gestión, engloba 5 funciones administrativas básicas: planeación, organización, administración de recursos humanos, dirección y control. Administración de recursos económico-financieros, cuando el nivel nacional transfiere o delega competencias a los gobiernos autónomos, también les garantiza los recursos necesarios para la ejecución de estas competencias, además de la capacidad de generar sus propios recursos. ¿Qué es el programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado? Es una nueva modalidad para capacitarse y formarse de manera accesible y gratuita sobre temas de gestión pública, utilizando medios masivos como la televisión y el Internet. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer las capacidades teóricas y prácticas de participación y control social de las y los ciudadanos en general y de la sociedad civil organizada en temas de gestión pública. ¿A quiénes está dirigido? A toda la sociedad en su conjunto: estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. ¿Qué se tiene que hacer para obtener los cursos de teleeducación? Los interesados deberán aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega el material para que los interesados puedan estudiar el mismo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar material complementario sobre nuestros cursos. ¿Cómo programar el examen? Llamando al número 220-4103, se programa el día y la hora para el examen. Las evaluaciones se toman de lunes a viernes en horarios de oficina. Para el interior del país, ingrese a la página de la escuela
egpp.gob.bo al link Teleeducación. Verifique las fechas y lugares de evaluación por departamento y mediante el correo electrónico confirme su participación en la evaluación enviándonos sus datos y los módulos en los cuales rendirá examen. ¿Qué se necesita para inscribirse y rendir un examen? Necesito una fotocopia de carnet de identidad y llenar la ficha de inscripción de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Programa de Teleeducación. ¿Qué nota debe obtener para la certificación? La nota mínima de aprobación es de 70 sobre 100. ¿El programa tiene algún costo? Recuerde que este programa es totalmente gratuito. Denuncie cualquier cobro irregular al teléfono 220-4103 o escríbanos al correo teleeducacion@egpp.gob.bo. ¿Quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado? Visita egpp.gob.bo o teleeduca.egpp.gob.bo. También puedes escribirnos.